Hola, para los que no me conocen, soy Claudia González, la profesora de lenguaje, y hoy les traemos una linda invitación, junto con el cuarto y los quintos, para contar su historia de cuarentena. Y, como ejemplo, comienzo yo. Dice así: mi historia comenzó el día en el que el gobierno nos dijo que no habrían más clases y que todos estábamos en cuarentena. Desde ahí comenzó todo un nuevo mundo para mí y mi familia. Tuve que aprender a hacer cápsulas de clases para grabarlas, para poder también subirlas al canal de YouTube, buscar plataformas educativas para poder estudiarlas y poder usarlas con ustedes, llamar a mis alumnos, preguntar cómo están, hacer todo un seguimiento, comprender de sus vidas, de las familias, de todo el curso que había detrás. También aprendí a hacer clases online, bueno, entre comillas, son lo que estamos aprendiendo. Pero esta ha sido mi historia de cuarentena durante todo este tiempo, aprender a trabajar con el equipo educativo para poder trabajar con el resto de los niños. Si ustedes se dan cuenta, ha sido esta una larga historia de cuarentena. Ha sido modificar nuestro mundo y nuestra vida, trabajando en casa, con nuestra familia, siendo mamá, siendo esposa, siendo profesora, siendo mamá perruna, toda la forma, y ha sido modificar nuestra vida y nuestro chip. También es un gran desafío conquistar todos los días un nuevo día, sabiendo que tenemos que hacer todo lo demás, y mi historia sigue y sigue y sigue. También nos ha tocado ver a nuestros amigos, a vecinos, a conocidos partir, porque sabemos que afuera está este virus que nos tiene a nosotros aún encerrados. Han sido 4 meses, pero tengo mucha esperanza de que aún queda poquito tiempo para que nos podamos volver a ver, abrazar, volver a compartir lo que antes nos gustaba hacer, estar en clase, en el colegio, escucharlos, hablar, compartir. Y en este tiempo me han pasado cosas tristes, como ya les había dicho, y felices. Una de esas cosas que me hace muy feliz en esta cuarentena es poder compartir, y esto yo creo que es la mejor historia de nuestra familia, poder compartir los desayunos, los almuerzos en familia, poder escucharnos y poder relacionarnos en la casa, como antes no lo podíamos hacer porque todos teníamos nuestro trabajo, la hija iba a la escuela, entonces cada uno hacía su vida de donde le correspondía, pero ahora es un regalo poder compartir con ellos todos los días. Y así como mi historia de cuarentena ha sido esta, yo espero escucharla de ustedes y verla de ustedes. Un beso, un abrazo y seguimos con las historias. ¡Chau, chau! Hola niños y niñas de nuestra querida Escuela Alemania. Hoy quiero compartir con ustedes mi relato de mi historia en cuarentena. Desde el lunes 16 de marzo, mi vida de profesora cambió de un momento a otro. Mis estudiantes estaban atrás de una pantalla, sentados cada uno en sus casas, y yo improvisando un set de grabación en mi habitación. ¿Dónde está la pizarra y mis plumones? ¿En qué sala está el cuarto básico? ¿Tocaron el timbre? Eran preguntas que rondaban en mi mente y que en mi interior yo sabía que no sería necesario volver a plantearlas por un tiempo, ya que un pequeño gran virus había logrado alejarme físicamente de mis estudiantes. Pero lo que no sabía es que las profesoras y los profesores tenemos el superpoder de enseñar contra viento y marea. Así que continué con mi plan. Lo primero fue darme cuenta que necesitaba ayudas técnicas para armar mi nueva sala de clases en mi casa. Mis hijos se convirtieron en mis nuevos colegas de enlace. Mi hijo mayor se convirtió en mi analista programador personal y mi hijo menor se hizo cargo de la logística. También le tocó la misión más importante y, por qué no decirlo, la misión más cansadora: sostener mi celular durante una hora enfocándome mientras yo hacía clases. Sí,
Todos en mi casa hacen posible que semanalmente pueda conectarme con mis estudiantes. Nuestras estrategias familiares para lograr hacer clases virtuales han evolucionado. Ahora tenemos trípode, escritorio, entre otras cosas. Pero también tenemos muchas historias que dan a conocer los esfuerzos y cambios profundos que hemos tenido que realizar las profesoras y los profesores de todo el mundo para sentirnos cerca de nuestros estudiantes y seguir aportando a la formación de personas felices. Este es mi relato en cuarentena. Hola, mi nombre es Máximo Collío. En esta cuarentena he aprendido a hacer cupcakes con ayuda de mi mamá. También he aprendido a realizar videollamada con mis amigos, con mis primos y con la profe Claudia. Cuando termino mis tareas, juego play con mi hermano y su amigo. Y estos días me entretengo jugando con mis gatitos. Esta es mi historia de la cuarentena. Hola a todos, hoy día les voy a contar mi historia de cuarentena. Mi historia empieza así. Nosotros con mi familia, algunas noches, jugamos a la lota para distraernos un ratito y compartir en familia. También hacemos clases online de karate y cheerleader, son muy divertidas. Nos sirve para hacer deporte y distraernos. Hace unas semanas por cheerleader hicimos una temática trillizas con mi mamá y mi hermana y lo logramos. Fue una clase muy divertida. También hago clases online con la profesora Claudia, que ha sido de mucha ayuda. Con mi hermana nos propusimos a juntar platita y logramos comprarnos algunos maquillajes para practicar diferentes formas y colores. Estamos muy contentas por eso y porque mi familia está muy bien de salud. Y esa es mi historia. Espero les haya gustado. Hola, soy Mercia Vidal, soy la mamá de Ángel Montenegro y les voy a comentar cómo ha sido mi cuarentena en casa. Al principio me costó mucho porque es algo nuevo y yo creo que para todos ustedes también ha sido difícil, pero hay que saber llevarlo de mejor forma. Yo a mis hijos les genero rutina, le ayudo a mi hijo a hacer las tareas. Hay que ayudarlo a los hijos porque ellos están en pleno desarrollo y como uno lo estimule van a tener un mejor desarrollo. Y como ellos son muy activos, bailamos, creamos cosas, yo también, me encanta mucho pintar, pinto paisajes, creo cosas con material reciclable, no es necesario gastar, pueden juntar conos de confort, botellas, y de acuerdo a cómo su imaginación lo use, ellos crean las cosas que mejor les parezca. Y así se nos pasan los días, yo también trabajo, también me conecto con las personas de mi trabajo y así se nos va en el día. Y espero que ustedes igual lo sepan llevar de mejor forma la cuarentena y lo importante es que estemos bien. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien. ¡Chao! Hola a todos, yo soy Ángel Montenegro y hoy yo les vengo a contar mi historia de la cuarentena. Hoy estoy en casa. A veces me aburro porque no puedo ir a jugar afuera y también ir al parque. Y hay algo que me pone muy triste, que no puedo ir a visitar a mis abuelos. Pero para no aburrirme, creo cosas con materiales reciclables. Si ustedes están aburridos, creen cosas como esto, por ejemplo un robot y un avión. También dibujo, pinto y hago mis tareas. Y también me conecto con mi profesora y mis compañeros y eso me hace sentir muy, pero muy feliz. Muchas gracias por ver mi video. Cuídense en casa y no salgan a la calle. ¡Chao! Hola niños, bendiciones para todos. Hoy día les voy a decir mi historia de cuarentena. Los primeros días sentí mucha confusión. No entendía lo
que ocurría. A medida que pasaban los días, mi mamá me explicó y comenzamos a orar. Me sentí más tranquilo. Algunos días estaba aburrido y otros no. Tenía tristeza, no podía salir. Con mi papá hicimos dos camiones de madera con reciclado. Vimos películas, jugamos a la lotería, jugué con mi mascota Copita, chocolate, Pepa. La Pepa estaba de visita, pero ya se la llevaron. Y con el pato Don Mora. ¡Chao! Hola profesora, esta es mi historia de cuarentena. Buenos días o buenas tardes. En esta cuarentena me he sentido bien, porque he compartido con mi familia y también porque mis papás tienen teletrabajo. Y ellos me dan una oportunidad en las semanas, todas las semanas, me dejan hacer una receta. Yo siempre hago medias lunas y siempre los sorprendo. Historia de cuarentena. Hola, buenas tardes. En mi casa estamos todos bien. Me he entretenido andando en mi bicicleta, jugando en mi goma elástica, pelota y videojuegos. Estoy juntando dinero para comprar unas zapatillas y hago clases online con la profe Claudia. Espero pronto volver a la escuela. Saludos. Desde que empezó la cuarentena no he podido salir a jugar con mis amigos. Extraño a mis compañeros. En casa juego Play y con mi celular. También ayuda a mi mamá a hacer cosas ricas para la once, como panqueques y tortillas. De repente viene mi prima Melek y me alegra el día. Igual la paso bien porque estoy con mis dos mamás. Saludos a todos, Vicente Gaete. Ahora vamos a empezar el cuento cuarentena del Joseph. La gama está un poco chica. Objetivo, crear una historia de cuarentena. Hoy me levanté, tomé desayuno, comencé a ver Netflix y me aburrí y jugué con un gato. Me mordió muy fuerte. Para entretenerme, jugué con mi celular, esperando a que mi abuela haga unas ricas empanadas. Se me acabó la batería del celular. Comencé a jugar con mis primos. Fin. ¿Fin? Bien, eso es todo, ¿eh? Hoy día voy a contar mi historia de cuarentena. Yo siempre salgo con mi primo a jugar, a andar
no hago tareas porque soy flojo. Y hago TikTok. Me gusta jugar Free Fire, pero ahora no lo juego porque están bañando. Juego roletar, salgo al patio y hago una rampa de palos para jugar y andar en scooter con mi primo. Juego con mis amigos, hago parkour y me gusta hacer mi deporte favorito, que es el parkour. ¿Eso nomás? Sí. Ya. Diga, despídase. Despídase. Chao, profesora. Esa es toda mi historia de cuarentena. Nuestro cuento de cuarentena se va a tratar de la operación de Laurita que tuvo el día domingo a las 6 de la tarde. Bueno, fuimos al SAP que nos queda cerca de casa. El doctor la examina y nos confirma de que Laurita está con un aspecto de apéndice. 8:30 baja la cirujana. Lo único que recordaba de la operación era que me acostaron en una camilla. Sentía que me subían, me empezaba a marear, me desmayé. Después desperté, ya venía la doctora a venir a buscarme y ahí vine con mi mamá. Ya. Eso es lo que mi hija vivió dentro de la sala de pabellón. Llega la cirujana a 8:30 y me dice que a mi hija se les complicó un poco la operación porque el apéndice se le había reventado. Esta es nuestra historia de cuarentena, hospitalizada en el hospital de niños con mi Laurita. Nos vemos si Dios quiere. Adiós. Adiós. Mi historia de cuarentena. Me siento un poco encerrada, aunque igual todos los días salgo al patio a jugar con mi hermano y con mi papá. Jugamos a los Pokémones, a la pelota y a los bolos y así nos entretenemos. No alcancé a conocer bien a mis compañeros, así que juego con mi amigo de mi escuela anterior que se llama Bastián. Jugamos tres elementos y no juego con mi primo. Hacemos videollamada y con el Bastián juego Roblox y con mi primo juego con Jairo Online. Me gustaba más cuando estudiaba en colegio, pero me gustan las clases online y cada vez me acostumbro más. Estoy triste de que a mi prima se le muriera su abuelito y cuando me enteré de esa noticia le temí más al coronavirus. Pero en mi casa tomamos todas las medidas de prevención. Espero que todo esto termine para que podamos abrazarnos, hablar en persona y volver a la normalidad. Es mi historia de cuarentena. Hola, me llamo Lucas y mi cuarentena ha estado muy divertida porque he jugado con mis juguetes y con mi Play, con mi teléfono y escucho música y hacer las tareas y ver películas y hacer figuras de masa y dibujar y tocar piano. Esa es mi historia de cuarentena.
Y aquí está mi dibujo. Historia de cuarentena, 10 de junio de 2020. Estoy en mi dormitorio cuando de repente escucho la primera lluvia del año y me asomo por la ventana cuando en ese instante escucho un estruendo, más conocido como trueno. Luego de eso, el cielo se ilumina con muchos rayos. Y otra vez los truenos sonaron por todo el cielo. Esta es una de las cosas más geniales que he vivido en toda mi cuarentena. ¡Fin! Agustín Manzano, y hoy día les voy a contar mi historia de cuarentena. Yo voy a pasear a mi perrita en la noche. También en la noche juego en celular o en la compu. También veo anime. Yo me divierto en la noche y en el día yo estudio y hago tareas. Me divierto mucho, mucho. A veces hago tareas mientras escucho música. Y paseo a mi perrita llamada Perla con mis hermanas. Una se llama Sofía y es la del medio, y la otra se llama Mitzi. Mi hermana Sofía tiene casi 15 años y mi hermana Mitzi tiene casi 24 años. Y yo tengo casi 10 años. Mi perrita tiene 4 años, pero si fuera humana tendría 22 o 23. Mi madre tiene 48 años, mi padre tiene 58 años. Yo me llamo Agustín Manzano y esta es mi historia de cuarentena. Adiós.